En el Día Internacional de la Danza os presentamos el Pole Dance Fitness. ¿Qué es? Es una modalidad deportiva donde se hacen acrobacias sobre una barra. Esto tiene, digamos, origen en la India. Sobre un mástil se hacían ejercicios para fortalecer el cuerpo y, bueno, ha derivado pues a ser un poco más artístico. Entonces, desde el circo, que se hacen acrobacias, hasta espectáculos, campeonatos, donde se incluye pues cualquier tipo de baile, tanto danza lírica, como hip hop, como flamenco, como gimnasia, sencillamente, puesto que es un deporte más. Lejos de su imagen de baile de club de adulto, es una modalidad deportiva que está abierta a la mezcla con todo tipo de ritmos. Es de fácil inicio, con muchos beneficios en forma de fuerza corporal, pérdida de peso y mejora de la autoestima. Los resultados se ven en poco tiempo y los alumnos del IES Delgado Hernández han sido testigos de una exhibición elaborada por la Escuela Sevillana Pole Dance Fitness Esther y Clara. Claro, esto no deja de ser un deporte, como puede ser la gimnasia. Contra antes empiece, se mejora más, se utiliza por fuerza, coordinación, equilibrio, mucha flexibilidad. Entonces, cualquier persona que empiece contra más temprana edad a hacer este deporte, mejor rendimiento va a tener. También un poco para limpiar la imagen, porque se ha asociado siempre, digamos, a un poco a los clubs y no tiene nada que ver, que se vea como un deporte desde, digamos, educación más básica. El Ayuntamiento de Bollullos ha querido celebrar así el Día Internacional de la Danza, reivindicando una danza nueva. Comenzó en Europa hace unos 10 años y es original, que se tiene que entender como un deporte. Aquí es un poquito desconocido, ahora está creciendo cada vez más en España. Internacionalmente, ya te comento, hace como 10 años que se hacen campeonatos a nivel mundial y de hecho ahora lo están estudiando para incluirlo en los Juegos Olímpicos, como una modalidad deportiva más. Pues hasta que llegue ese reconocimiento olímpico, nos quedamos con este baile y, por supuesto, con sus beneficios. Thank you.